Bueno, lo mío es bastante difícil. El compañero de bancarios hizo un repaso histórico absolutamente acertado. Leandro habló del futuro. Agustín habló del presente. Ustedes tienen frío, yo también, así que remontar esto no va a ser sencillo. Yo estoy seguro que si hubiéramos hecho, como ustedes han hecho en esta ciudad, este tipo de encuentros hace un par de meses atrás, o tal vez menos, el clima hubiera sido distinto, pero no me refiero al frío o al calor, sino a las sensaciones que se estaban viviendo en la sociedad argentina y particularmente en aquellos sectores de la sociedad que tienen un compromiso, que se preocupan por el otro, que saben que la política no es una aventura individual, sino un ejercicio colectivo. Digo esto porque en otras reuniones, hace un par de meses atrás, lo que uno encontraba era un clima de desconcierto, de cierto grado de pesimismo y sobre todo de mucha incertidumbre. Yo no digo que esto ha desaparecido de la noche a la mañana. Algunas de estas sensaciones persisten. Pero me parece que el camino se va haciendo más claro. Desde el punto de vista de las políticas gubernamentales, precisamente porque la velocidad y la brutalidad que ha tenido el ajuste ha dejado muy rápidamente al desnudo cuáles son las vigas que sostienen este modelo económico. Pero no ya solo para nosotros, es decir, para quienes tenemos una pertenencia, un compromiso, una militancia. Me da la impresión de que buena parte de la sociedad ya tiene en claro que este es un modelo que apunta a excluir, que apunta, como se dijo aquí, a hacer caer verticalmente el salario y que también se sostiene en una sola alternativa como elemento dinámico de la economía, que es el endeudamiento externo. Lo que sucede, y la diferencia con las sensaciones que teníamos hace dos meses atrás, es que también la sociedad argentina ha reaccionado casi a la misma velocidad con que se ha llevado adelante esta política de destrucción del empleo, de la producción, de la inclusión social. Recién Agustín hacía mención a tres movilizaciones populares que en los últimos 40 días han ido modificando el panorama político de la Argentina. Y es cierto, pero no surgieron de generación espontánea. Yo creo que lo que está sucediendo es lo que el macrismo no advirtió. Hizo una construcción marketinera que le permitió llegar efectivamente al poder con un fuerte apoyo de los poderes fácticos y sobre todo de un dispositivo mediático que construyó un sentido común en el colectivo fundamentalmente de los sectores medios de la sociedad argentina. Pero creyó que con eso era suficiente, sin advertir que esta sociedad no es la del 24 de marzo del 76, tampoco la de 1989 que asistió pasivamente al golpe de Estado económico contra Alfonsín. El macrismo no se dio cuenta, tal vez porque no se siente parte, de que en la Argentina transitamos 33 años de democracia ininterrumpida. Y que en ese interín, el periodo más largo de la historia argentina de democracia, obtuvimos muchos derechos, ampliamos muchos derechos civiles, sociales, ni hablar derechos humanos, pero fundamentalmente hicimos un aprendizaje.
El legado más importante de estos 33 años es el aprendizaje. Antes no lo podíamos hacer, estábamos siempre metidos en el túnel de las dictaduras, en el autoritarismo cultural. Siempre había algo que nos impedía ver más allá. En estos 33 años la sociedad argentina aprendió cómo se mueven las relaciones de poder en la Argentina. Aprendimos que los que pensamos parecido teníamos que ir reuniéndonos en un solo espacio. Aprendimos cómo iba perdiendo sentido la pelea por camisetas. Se reconfiguró el sistema político argentino. Ya hace mucho tiempo no vivimos más el bipartidismo. En todo caso, vivimos, como en el resto de América Latina en general, el bifrentismo, donde precisamente los que pensamos parecido confluimos. Esta es una sociedad que hizo un aprendizaje, pero además de hacer un aprendizaje, además de elevar su nivel de conciencia gracias a esta práctica democrática ininterrumpida, también, y sobre todo en estos últimos años, la sociedad argentina elevó su calidad de vida, incluyó sectores, subió escalones en esa calidad de vida y fundamentalmente conquistó muchos derechos. Y esto el macrismo no lo advirtió. O creyó que lo podía adormecer, como se decía aquí, por ejemplo, con el tema de la corrupción. Como no le pudieron hacer a Cristina los poderes fácticos el golpe de Estado económico que le hicieron a Alfonsín, no se encontraron, a pesar de lo que dicen, con una situación de desmadre económico que pudiera justificar los ajustes que están llevando adelante. Entonces, en sustitución de esa circunstancia o de esa herencia, de la famosa pesada herencia que hoy muchos estamos reclamando que vuelva, lo que hicieron, es sustituir ese escenario por esta acusación generalizada de corrupción, que por supuesto no exime a quienes hayan cometido alguna sinvergüenzada aprovechando una circunstancia de cercanía con el poder o el hecho de ser contratista de obras públicas de asumir sus responsabilidades. Pero además también les sirvió no solamente para llevar adelante el ajuste y tratar de desplazar del debate público las consecuencias de esas políticas, sino, como se viene a descubrir ahora también, para tapar su propia corrupción, que es una corrupción estructural. ¿Por qué digo que es una corrupción estructural? Porque las sociedades offshore no son una herramienta circunstancial que un sinvergüenza utiliza. Es parte de un mecanismo. De un mecanismo que alimentó a grupos corporativos a lo largo de décadas en la Argentina. Porque es en última instancia el lugar donde va a parar la fuga de capitales que a lo largo de décadas en la Argentina ellos promovieron, y no solamente en gobiernos dictatoriales, sino incluso en gobiernos democráticos. Es una herramienta, un eslabón necesario de una cadena que termina allí ocultando esa fuga de capitales. Fuga de capitales que no solamente le permite ocultar bienes, lavar dinero, sino que fundamentalmente además empobrece a la sociedad argentina y ha sido un obstáculo para el desarrollo de la Argentina. Muchas veces hablamos de esta restricción que tienen los modelos nacionales y populares cuando precisamente, aunque parezca contradictorio, alimentan los mercados internos, los expanden, alimentan el consumo y siempre se terminan enfrentando a la restricción externa precisamente por la falta de divisas y de recursos. Cambiar la matriz productiva, como se ha dicho aquí, implica en el futuro hacer un debate en torno a esta cuestión, porque nos enfrenta siempre a esa paradoja. Paradoja que fue la que llevó a que el gobierno de Cristina
pusiera en marcha mecanismos frente a la crisis internacional de administración del comercio, de administración de las divisas, en general de administración de las variables fundamentales de la economía argentina que fueron recuperadas a partir del 2003. Así como Alfonsín recuperó la democracia y terminó con la dictadura para siempre, Néstor y Cristina recuperaron para los argentinos el manejo de la economía frente a lo que habían sido los modelos neoliberales y recuperamos el derecho a manejar nuestra política cambiaria, tributaria. Ahora todas esas herramientas el gobierno de Macri se las está devolviendo al mercado. Y por eso hemos desembocado en esta situación dramática. Yo no los voy a aburrir con cifras, pero de todas maneras quiero dar algunas para que no sea solo una definición ideológica o parte de la retórica decir que ha habido en estos 3-4 meses una fenomenal transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores concentrados, hacia importadores, hacia el complejo agroexportador, hacia los bancos. Las medidas económicas del gobierno de Macri, las primeras, las que tomó inicialmente y las que por inercia siguen tomando, van a significar a lo largo de todo el año 2016, hasta aquí, que 650 mil millones de pesos salgan de la economía popular y vayan a manos de estos grupos concentrados, empresas de servicios, agroexportadores e importadores. Esto equivale a 8 puntos del Producto Bruto Interno que salen, reitero, del sector, de los sectores populares y van a parar a estos grupos concentrados. Voy a utilizar un machete para discriminar estos 650 mil millones de pesos. De modo tal de que nosotros mismos nos llevemos una dimensión de lo que estamos hablando y si circunstancialmente pasa un compatriota por acá que se ha parado a escucharnos, también pueda llevarse eso. Pero además, ¿saben por qué voy a dar estas cifras? Porque grafican muy bien el modo en que la sociedad argentina fue engañada y manipulada en los últimos años por los que demonizaron algunas políticas, como por ejemplo la política de subsidios. A ustedes les habrá pasado infinidad de veces, a mí me ha pasado también infinidad de veces, que en distintos ámbitos hubo compatriotas nuestros que nos decían: para, no estoy dispuesto a seguir subsidiando a los vagos y a los pobres. Bueno, ahora están subsidiando a los ricos y a los empresarios. Y les voy a explicar por qué están subsidiando a los ricos y a los empresarios. 40 mil millones de pesos se van a transferir desde los sectores populares hacia las empresas de servicios por el ajuste de las tarifas eléctricas. De esos 40 mil millones de pesos, el 40% lo van a pagar los hogares residenciales y el 60% las industrias. Por supuesto que el impacto es muy fuerte sobre los hogares residenciales, pero también el impacto es muy fuerte en el sector industrial porque tiene un efecto rebote, como ya se habrá explicado muchas veces en este tipo de reuniones y en tantas otras. Particularmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial y más particularmente todavía en las electrodependientes, esto tiene un efecto demoledor que impacta inmediatamente sobre el nivel de empleo. Hay empresas que han recibido facturas de electricidad equivalentes a la masa salarial que venían pagando. Y obviamente no pueden ir a la compañía y decirle, este mes no me alcanza para la factura, te voy a pagar menos. Y entonces miran hacia el lado del trabajo, porque sí le pueden decir al trabajador, este mes te tengo que suspender, o lo que es más grave, le puede decir, este mes te tenés que ir, porque si no, no puedo mantener la empresa en funcionamiento.
pequeñas y medianas empresas que además están acosadas por otros factores y al borde del colapso. Y no lo digo yo, lo dice la Unión Industrial Argentina, que celebró el triunfo de Macri. Hay 7.000 pequeñas y medianas empresas al borde del colapso, lo que significaría, si es que finalmente ocurre, que 200.000 trabajadores queden en la calle. Porque las pequeñas y medianas empresas en la Argentina explican entre el 70 y el 80% de la mano de obra ocupada. Y están además asfixiados porque perdieron capital de trabajo con la devaluación. El pequeño y mediano empresario no tiene su capital de trabajo constituido en dólares, lo tenía en pesos. Sí, las grandes multinacionales lo tenían constituido en dólares o es la moneda que tienen en sus casas matrices y sí ganaron con la devaluación. Y además las pequeñas y medianas empresas tienen un problema adicional. Han caído las ventas. En ningún rubro, el que a ustedes se les ocurra, metal mecánica, marroquinería, cemento, no se ha producido una caída en los despachos de producción y de venta. Y por último tienen un grave problema de financiamiento. Porque como consecuencia de la decisión de mantener las tasas para las LEVAC en el 38%, hoy una pyme va a pedir un crédito y no le piden menos del 40 o el 42% de interés. Y ni siquiera pueden usar el tradicional recurso de girar en descubierto, porque eso significa una tasa de interés del orden del 60%. Así que cuando nos dicen que el futuro va a ser mejor, yo realmente no entiendo en qué se apoya, porque este fenómeno recién empieza, desgraciadamente. Uno no viene a dar malas noticias, no es pájaro de mal agüero, pero tenemos la obligación de anticiparnos. Yo sé que tal vez un compatriota que nos esté escuchando va a arrepentir lo que dice el sentido común, pero esperen un poco, hay que darle tiempo al gobierno para ver qué resultado dan estas medidas. Yo le respondo siempre a los que me dicen eso con una figura. Le digo, pero fíjate vos, subís a un avión, el avión prende las turbinas, va a empezar el carreteo y de repente empieza a salir fuego de una de las turbinas. Si eso ocurre, no solamente por autopreservación, sino por responsabilidad con todos los que viajan allí, yo tengo que gritar socorro más allá de que el avión recién esté por levantar vuelo. Y en la Argentina sobran razones para gritar socorro, porque la sociedad está siendo empujada a un escenario de crisis. Lo que sucede es que la protección mediática de la que goza el gobierno le evita responder sobre estas cuestiones. Ni siquiera explican por qué razón mágica vamos a estar mejor en el segundo semestre, aunque ahora ya corrieron el arco y hablan del último trimestre. Es insólito el argumento. Es como si Macri hubiera cambiado el catecismo. Yo me acuerdo del catecismo. Macri ahora nos quiere hacer creer que para llegar al paraíso, no al paraíso fiscal, al paraíso, primero hay que pasar por el infierno. Debe ser que echó a los que laburaban en el purgatorio, porque antes se decía que para llegar al cielo o al infierno primero había que pasar por el purgatorio. No, ahora hay que pasar primero por el infierno. Otros 100.000 millones de pesos los argentinos los resignamos por el aumento de la carne. Los argentinos consumimos aproximadamente 50 kilos de carne per cápita. El aumento promedio fue de 50 pesos. 60.000 millones de pesos los resignamos, los resigna el bolsillo de la economía popular por ajustes en las facturas de gas. 13.000 millones de pesos por los aumentos en el área metropolitana de colectivo, el que viene ahora de subterráneo y de trenes. 3.500 millones también en el área metropolitana por el aumento de agua. 25.000 millones de pesos por el aumento en el pan. Aumentó en promedio 8 pesos,
el kilo de pan. Los argentinos consumimos aproximadamente 80 kilos por habitante por año. 320 mil millones de pesos por el efecto de la devaluación en las importaciones. Nosotros importamos aproximadamente por 64 mil millones de dólares al año insumos, bienes, servicios. Al producirse una devaluación que encareció cada uno de esos dólares en 5 pesos, lo multiplicamos por los 64 mil millones y esto significa que 320 mil millones de pesos adicionales van a salir del bolsillo de los argentinos para pagar el encarecimiento de estas importaciones. Así llegamos a la cifra de 650 mil millones de pesos que se han transferido a los sectores más concentrados desde la economía popular. Entonces, ¿cómo no va a haber en la Argentina depresión económica? Hemos secado el mercado interno, lo acaba de decir muy bien Agustín. Han destruido el mercado interno y además lo han hecho frente a un mundo que es agresivo hacia los países emergentes, no solo la Argentina. Un mundo donde nadie te quiere comprar nada, todos te quieren vender porque están sobreofertados. Un mundo donde han caído precisamente porque están los países centrales sobreofertados al subsuelo los precios de los productos primarios. Con un vecino como Brasil que desgraciadamente este año va a acentuar su proceso recesivo. Pero sí, nos prometen que van a terminar con la inflación. Yo no sé si les va a resultar tan fácil. Ahora, si nos siguen empujando a transformarnos en un cementerio, por ahí logran el objetivo, porque en el cementerio nadie compra ni vende nada y por lo tanto no puede haber inflación. Pero lo cierto es que también en este sentido se está cayendo un mito, porque así como nos decían que no podíamos seguir subsidiando vagos y ahora hay gente que se siente contenta cada vez menos de subsidiar ricos y empresarios, también nos decían no podemos convivir con esta inflación. ¿Había inflación? Sí, había inflación. Venía decreciendo, también es cierto, venía decreciendo. Pero hemos sustituido inflación con crecimiento por inflación con recesión. Y este es el escenario que hoy tenemos. Es una vieja discusión. Había un economista radical que se llamaba Bernardo Crispum, que incluso escribió un libro que se titulaba ¿Cómo crecer con inflación? Se puede crecer, pero a condición, entre otras cosas, que ocurra lo que venía ocurriendo, que haya paritarias libres, que se discuta la capacidad adquisitiva del salario y que además se sostengan ingresos no dinerarios, como los que se llevaban adelante en los últimos 10 o 12 años. Porque también mucha gente se engañó respecto al tema de los subsidios, por ejemplo, en el caso del transporte. Esos subsidios, como también los subsidios en servicios, estaban destinados a mantener el empleo y la producción. Hoy la gente de las pymes, que llora cada vez que recibe la factura de electricidad y que va a llorar mucho más cuando llegue la de gas, recién ahora empieza a comprender con el ejercicio de la práctica que en realidad esos subsidios estaban destinados a mantener el nivel de actividad económica en la Argentina y la producción, y que eso tenía un impacto sobre el nivel de empleo. Y que lo mismo ocurría con los subsidios al transporte en relación a los trabajadores. Son ingresos no dinerarios. Cuando se brinda educación pública y se le permite a alguien que mande a su hijo a un colegio donde no hay que pagar o a una universidad donde no hay que pagar, no se está otorgando un privilegio, se le está otorgando un derecho a partir de un ingreso no dinerario. Y también eso está afectado. Fíjense en ustedes la falacia de los gobiernos neoliberales o conservadores. Muchas veces cuando se hace una discusión con ellos, no solamente te quieren cerrar la discusión diciendo son todos corruptos, sino cuando se la ven en figurillas también te cierran la discusión diciendo no, bueno, el problema es que falta educación. Esa es una muletilla que ustedes habrán escuchado muchísimas veces. Pero los que dicen falta educación
son los que hoy, por ejemplo, están poniendo en peligro la educación pública de nivel superior en la Argentina. Las universidades están empezando a tener enormes dificultades. Pero no solamente porque les está impactando como a las pymes el nivel tarifario, sino porque además las están desfinanciando, están llevando adelante un programa como el de López Murphy, pero en silencio y con la complicidad de los medios de comunicación. Hay universidades que están discutiendo porque no alcanza su presupuesto hasta agosto para afrontar estos gastos que se le han incrementado con las facturas de servicio, si recortan o no cátedras nocturnas. Y si llegan a recortar cátedras nocturnas, castigan al estudiante más vulnerable, que es el estudiante que trabaja. Pero a ellos no les importa afectar el trabajo y la educación. Pero todo esto se va haciendo cada vez más visible. Por eso es muy importante la convocatoria que hizo Cristina al Frente Ciudadano. Porque efectivamente nos saca de un círculo vicioso donde nos estábamos mordiendo la cola. Porque no podía ser que estuviéramos enojados con los que a través de un voto desprevenido acompañaron esta restauración conservadora. No hay que enojarse con ellos, hay que enojarse con los conservadores, hay que enojarse con los grupos concentrados, hay que enojarse con las corporaciones mediáticas, hay que enojarse con la nata, pero no enojarse con el vecino, con el compañero de estudio, de trabajo o con el familiar. Y además, ya ha sido suficientemente explicado la naturaleza del Frente Ciudadano. Yo simplemente en esto quiero agregar una reflexión más. También la denominación implica trazar una raya que política, cultural y filosóficamente nos separa de los conservadores y de los neoliberales. Ellos ven al sujeto humano como cliente, como usuario, como consumidor. Nosotros lo vemos como ciudadano, que es una categoría que está por encima de las que ellos categorizan al ser humano. Todo se va encadenando. La historia hace su trabajo, pero también hay que ayudarla. Hay que ayudarla con anticipación, con lucidez, con inteligencia, con trabajo, con esfuerzo, con militancia. Por eso hay que consolidar este espacio. Y por eso va cambiando el clima. Por esto que se señalaba recién, por estos eslabones que se han ido uniendo, el del 24 de marzo, el del 13 de abril, el de ayer. Ayer yo estuve en la marcha, como ocurrió seguramente con muchos de ustedes. Alguna gente tal vez no comprendió la importancia de estar allí. Yo no diría que desde el prejuicio, pero desde la prevención, algunos nos decían: yo no marcho porque va a estar fulano o porque va a estar tal o cual dirigente. Y nosotros decíamos: no importa con qué dirigente cada uno de nosotros quiere marchar. Ni siquiera importa si no marcha con ninguno. Lo que no se podía hacer era no marchar con los trabajadores y las reivindicaciones que ellos estaban planteando. Esto también es entender la naturaleza de la convocatoria que nos hicieron con el Frente Ciudadano. Del mismo modo que es importante entender, no para resignarnos, pero sí para armarnos de la paciencia suficiente, que si hemos aceptado la vía democrática, la única manera de transformar esto es, en primer lugar, cohesionando el 49%
de los argentinos que acompañaban la continuidad del modelo nacional con las correcciones que eventualmente había que introducirle. Y en segundo lugar, haciendo el esfuerzo por recuperar de ese 51% que desprevenidamente acompañó este modelo creyendo en un cambio que era de naturaleza estética y ahora que se les revela de naturaleza estructural para que vuelvan otra vez a confiar en un proyecto nacional, popular, democrático, inclusivo, humanista y progresista. Y en tercer lugar, articulando este Frente Ciudadano para ejercitar efectivamente una oposición que vaya abriendo el camino de una esperanza en el sentido de que efectivamente la Argentina puede recuperar un crecimiento de autonomía y una sociedad solidaria. Y en cuarto lugar, es muy sencillo, haciendo todo esto para ganar la elección del 2017 y frenar el proceso de desarrollo de este modelo. Y eso es lo que los tiene más nerviosos, que el ejercicio democrático puede frenar mucho más rápido que en experiencias anteriores el intento de llevar adelante una política neoliberal. Por eso en Brasil están haciendo lo que están haciendo, porque tienen miedo al triunfo de Lula y por eso quieren destruir el liderazgo de Lula y al PT. Por eso hacen lo que hacen en Argentina con Cristina Kirchner, porque además de la destrucción material del pueblo argentino, quieren destruir los símbolos del movimiento nacional y popular y democrático de la Argentina. Y por eso hay algunos que representan a estos poderes fácticos que van más allá. Incluso están imaginando generar un estado de excepción a través de una conmoción institucional, porque no les gusta nada la idea de que todo el esfuerzo que hicieron para volver a restablecer los privilegios de los grupos corporativos en la Argentina se les corte en el 2017. Hay algunos como Mañeto y Lorenzetti que están llevando adelante a partir de la coalición entre los grupos mediáticos y el Partido Judicial un intento de empujar a la política al barro. Y si Macri se cree que se va a salvar, está equivocado. Hoy Macri no aguantaría, no 40, una tapa de Clarín. Es un rehén. Porque le descubrieron sus debilidades morales, que las tiene y son muchas. Entonces también en ese sentido hay que estar muy atentos. En definitiva, entonces, hay que seguir por el sendero que venimos, corrigiendo lo que tenemos que corregir de nosotros mismos y confiando en que efectivamente la sociedad argentina llegó a estadios de conciencia y de bienestar material que no los va a resignar fácilmente. Por supuesto que no es una pelea sencilla. Estamos viviendo un cerco mediático muy complejo. Están ejercitando la peor censura que se puede ejercitar, que es ocultar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer visible lo que ya está la sociedad argentina advirtiendo. Y esto nos deja una enseñanza. Enseñanza que se resume en una frase de Saramago adaptada por Pepe Mujica. Saramago decía: no hay victorias permanentes, y algo de esto hemos aprendido nosotros y lo hemos sufrido en carne propia hace poco. Pero tampoco hay derrotas permanentes. Lo único permanente es la lucha. Gracias.